Qué alegría estar juntos aquí en Reflexiones para la Vida, un dicho y un versículo de la Biblia. Panza llena, corazón contento, y Jesús nos invita a no preocuparnos de más. Aquí estamos en Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Qué bonito es estar aquí en esta oportunidad, en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo. Panza llena, corazón contento, dice un dicho popular. Claro, también Jesucristo dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Dios, con su providencia, cuida y protege a todos los que nos ponemos en sus manos. Dios viste, dice Jesús, a las aves del cielo y a las flores del campo con su providencia. Les da de comer y el vestido. No, ni hilan, ni trabajan, ni tejen, ni Dios las cuida. Y más a nosotros que somos sus hijos, nos va a proteger y nos va a cuidar. Pues estamos aquí en el comedor comunitario de la parroquia de la Sagrada Familia. Tenemos dos comedores comunitarios. Ya terminamos de repartir el desayuno. Repartimos en la mañana un promedio de 50 desayunos, a la hora de la comida otro tanto, aquí en este comedor y en el otro comedor. La especialidad son las tortas. La gente viene y come gratis. Si alguien tiene voluntad de dar un peso, dos, cinco, 10 pesos, se recibe para, pues, reciclar de alguna manera. Las cosas que conseguimos son bienhechores, personas de la comunidad, otras personas que nos ayudan de otros lados. Este comedor se construyó hace 5 años y con el deseo de dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, a los migrantes, la gente de la calle, a los vecinos, a los niños, a las familias sin trabajo. No podemos hacer mucho, pero lo poquito que hacemos lo hacemos con amor y alegría. Y aquí lo importante es compartir. Aquí hay una pintura que nos habla de Cristo. Yo soy el pan de la vida. El que cree en mí nunca tendrá sed, dice el Señor. Y hay una parte que también tenemos que alimentar, no solamente el cuerpo. Si en estos días del coronavirus mucha gente está asustada, y está bien, hay que quedarnos en casa y protegernos, es la etapa de la prevención, pero también hay que cuidar el alma, hay que alimentar la mente, el corazón. Dicen los psicólogos que el 70% de las enfermedades son psicosomáticas, entonces el poder de la mente, el poder del espíritu es grande. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y generar en nosotros pensamientos positivos que nos ayuden a estar saludables. Si bien pienso, bien deseo, bien digo, bendigo, bien hago, bien estoy. En esa dinámica podemos nosotros también, aparte de la comida, aparte del trabajo que tenemos que realizar, aparte de los quehaceres de todos los días, tenemos que tener cuidado con la mente. La mente es muy traicionera si no la sabemos manejar. Aquí en la parroquia, como dice el apóstol Santiago, si tienes fe, tienes que demostrarlo con obras. En nuestro plan parroquial hemos querido desde hace 6 años y en la misión parroquial, la evangelización tiene que incidir en la realidad. En la realidad que es transformación personal, familiar, la atención de las obras de misericordia. En el año de la misericordia, con más ganas en el comedor, nos dimos a la tarea de visitar las casas, las familias, de bendecir, de evangelizar y también de dar en el comedor comunitario, pues lo que podemos compartir, lo que Dios nos da, lo compartimos. En el tiempo del terremoto, hace 3 años, ya casi, pues vivimos un duelo muy grande aquí en la región del Istmo de Tehuantepec y nos dimos a la tarea en la parroquia de todo lo que nos llegó de ayuda, porque nos movilizamos para buscar ayudas, otros nos buscaron a nosotros para traer sus ayudas. Entonces repartimos más de 120 toneladas de víveres, de ropa y medicamentos, de juguetes.
y pudimos tener la satisfacción de compartir con los demás, desde la caridad cristiana, lo que Dios nos da. La intención de este comedor comunitario no es para vanagloriarnos, por supuesto que no, ni para tomarnos la selfie y subirlo a las redes sociales. La intención aquí es, como dice Jesús, que brillen vuestras buenas obras delante de la gente para que la gente cuando los vea dé gloria al Padre. De repente me he encontrado en las redes sociales, obviamente es gente de mala voluntad, que ¿dónde está la iglesia? Sí, la iglesia está trabajando desde hace 2000 años. ¿Dónde está la iglesia con sus riquezas? La iglesia está trabajando con la riqueza de su gente. Los otros bienes que tenemos, pocos o muchos, aquí tenemos un lema que recogimos por ahí de mis lecturas, no recuerdo dónde, quién lo dijo ni cuándo, pero lo dijo muy bien: el que tenga mucho, que dé mucho, el que tenga poco, que dé poco, el que no tenga nada, que se dé a sí mismo, que ya es mucho. Aquí tenemos un grupo de servidores y voluntarias y una red de bienhechores que hacen que esto funcione. Ahora que vienen tiempos difíciles en el mundo, pues sería bueno que cada uno tuviera un comedor comunitario organizado ahí con sus vecinos, donde compartan todos, porque pues nos vamos a necesitar. En este mundo individualista y egoísta, donde cada uno pensaba en sí mismo y se aislaba y creía que no iba a necesitar de los demás, aún el más rico necesita de los demás. Yo escuchaba en las noticias ahí en Inglaterra, el primer ministro, que daba gracias porque le dio el coronavirus y lo salvaron dos enfermeros migrantes. Qué paradoja, ¿no? Europa no quiere migrantes y dos enfermeros migrantes estuvieron ahí día y noche con él, turnando. Entonces, sí nos necesitamos. Pido a Dios que te bendiga y que también eches a andar de manera resiliente tu mente, tu corazón, para que te organices ahí con tus vecinos o con tu familia, tus familiares, de tal manera que hagamos una red de solidaridad desde la caridad cristiana, que eso hace diferentes las cosas. Le da ese toque divino. Ya no para las selfies ni para la vanagloria, sino tiene que salir de ti ese buen corazón que Dios puso. Nos dice el libro del Génesis capítulo 1, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios es amor, dice el apóstol San Juan, Dios es amor, y el que no ama ya está muerto, y eso era lo que le estaba pasando a la humanidad, estábamos muriendo en el egoísmo, el virus del egoísmo, pero bueno, que esto nos ayude a despertar. Aquí está este comedor, quien guste compartir, quien guste traer y venir a servir. Yo sé que ahorita algunos de mis servidores también se me asustaron y no han venido, pero aquí, gracias a Dios, en Salina Cruz el coronavirus no ha llegado. No sé si llegará o pasará de largo, pero estamos en casita y estamos prevenidos, pero no dejamos de compartir, porque el Papa Francisco nos dijo a nosotros los sacerdotes, ahorita es cuando más tienen que estar con la gente. El Papa ya había dicho en otro momento, y no lo digo yo tampoco por vanagloria, pero a mí me enseñaron, yo soy del barrio, soy hijo de campesinos, hijo de migrantes, y pues yo sé lo que se siente, ¿no? Yo sé lo que es días sin comer también. Entonces, pastores con olor a ovejas, no para lucirnos, sino para estar ahí, porque esa es nuestra misión. Muchos pues están ahí calladamente, no lo dicen. ¿Dónde está la iglesia? Ahí, en el surco, trabajando, luchando, dando su servicio. Por eso te invito también a ti, hombres y mujeres de buena voluntad, todos, iglesias evangélicas, católicos, ortodoxos, judíos, budistas, musulmanes, tú, yo, ateos, no ateos, creyentes. Es la hora de que la humanidad entre en una toma de conciencia y en ese despertar de las conciencias, pues retornemos a lo básico, a lo elemental, porque insistimos siempre, el Papa Francisco en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas nos ha dicho que pues el mundo, si no entra en un cuidado, si no entramos en el cuidado de nosotros mismos, del mundo, y el cuidado significa responsabilidad, significa ir a lo básico, a lo elemental. Ahorita con esta crisis económica que va a haber, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo la ONU, ya lo están diciendo los especialistas, va a ser peor que la recesión de los años 30 en Estados Unidos o que peor que la Segunda Guerra Mundial. Entonces se va a tener que aplicar una especie de plan Marshall en todos los países del mundo para la recuperación económica, para que haya empleos, para que se reactive la economía y podamos tener para comer. Entonces, aquí lo básico va a ser el comer. Y luego también el abrazo, por supuesto. La solidaridad, la ayuda,
la mano tendida. Entonces tenemos que romper el otro gran virus que se llama el egoísmo. Tenemos que tomar conciencia, despertar de esa trampa en la que nos metimos y pues volver a lo básico, a lo elemental. De hecho, antes del coronavirus, de por sí la gente ya estaba sola, se sentía sola y necesitaba un abrazo. Y ahorita dicen que no te toques, que no lo abraces, que no lo tomes de la mano. Ahorita es cuando más necesitamos un abrazo. Ojalá que cuando termine esto, bueno, pues podamos volver a lo básico, a lo elemental y nos regalemos a nosotros mismos, pues, aquello que alimenta el alma. Hasta los changuitos se hacen piojito para interactúan así en ese grupo, esa manada. Los seres humanos necesitamos, el alma vibra solamente cuando hay esa interacción, esa comunicación, cuando hay sentimientos de solidaridad, de ayuda, de encuentro. Pido a Dios que nos ayude a tomar conciencia, que hagamos una renovación de nuestra mente, alma, cuerpo, corazón, pensamientos, sueños, anhelos, deseos. Y lo básico, mira, Jesucristo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Ahorita pues ya se nos acabó el desayuno, ¿sí? Ya nos queda para uno, ¿no? Lo vamos a calentar ahorita si llega por ahí algún despistado que no alcanzó a desayunar, pues queda un desayunito por ahí. Y pues ya para la tarde ya empezamos a hacer la comida. Y faltas tú para que te regales a ti y a los demás pues una presencia de amor. Pido a Dios que te bendiga, vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos en Guadalupe Tu Radio, una radio con valores, 95.7 de FM, nuestra radio comunitaria, también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que nos siguen aquí en el comedor comunitario de la Sagrada Familia. Tenemos nuestros comedores que, pues, humildemente, con amor y alegría, aunque sea poquito, pero lo compartimos con los demás, lo que tenemos, lo que nos dan, y también el servicio es muy importante. Están con nosotros Julie, Mari y Rosa, y muchos otros servidores que se turnan durante el mes para dar su servicio aquí de lunes a sábado en el comedor comunitario. Y estamos contentos en estos días, aunque esté el coronavirus en el mundo, aquí en el comedor nos hemos dado a la tarea de no cerrar el comedor porque es cuando más la gente necesita, especialmente pues los pobres, los necesitados. ¿Qué nos dices, Julie, de tu experiencia aquí en el comedor comunitario? ¿Cómo te has sentido? Pues me he sentido bien, padre, pues, ahorita, pues como trabajo y todo, pero cuando puedo, pues ya vengo a apoyar aquí a las enfermitas, las que ven, pues las que me convido. O sea, que tú tienes tu trabajo aparte y te das tu tiempo para venir a servir. Sí, claro. Qué bueno, te agradecemos. ¿Y qué experiencia nos puedes contar para las personas que nos miran y nos escuchan de tu encuentro con Dios y tu experiencia de servicio a los pobres? Pues de que pues es un trabajo muy alegre, dinámico, estar con las personas, atender la necesidad de los demás, porque ellos tenemos nuestras propias necesidades, pero pues vemos más allá de nosotros mismos que también hay necesidades. Claro. Estamos aquí con la señora Mari, una servidora de la comunidad en el comedor comunitario. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales y en Guadalupe Tu Radio, una radio con valores. Mi abuelita decía, y ella hubo tiempos muy difíciles, ella hacía tortillas y una vez me dijo, llévale a fulana. Yo le pregunté, ¿cuánto le voy a cobrar a esta señora abuelita? Y ella me dijo, no le cobres porque ella es muy pobre. Y yo volteé a ver su cocinita y le dije, abuelita, pero tú también eres pobre. Y ella me contestó, sí, pero siempre hay uno más pobre que nosotros. Mari está con nosotros, yo conozco su casa, un poquito de su vida. Y es una persona necesitada, no le falta lo necesario para comer, con dificultades. Pero yo te admiro porque a pesar de eso vienes a servir. Platícanos, ¿cómo es que tú, de dónde te nace ese corazón de servir a los demás, a pesar de que tú eres necesitada? Así es, padre. Pues me sale del corazón, porque yo veo a muchas personas que pues son necesitadas como yo también,
pero yo le doy gracias a Dios de lo que yo tengo, de lo que me ha dado, y pues yo lo comparto, quisiera compartir más de lo que yo quiero, pero no puedo, Padre, pues, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios de todo lo que tengo, y yo comparto con estos a otros hermanos que lo necesiten, que yo digo que sí lo necesitan, y yo de todo corazón, pues yo les doy y doy mi servicio aquí en el comedor porque pues me nace y me siento contenta porque doy mi servicio y en la parroquia Sagrada Familia también y aquí en esta capilla también, aquí estoy. Y es que a veces también no tenemos mucho que dar, como dice Mari, pero sí podemos dar un servicio. Aquí tenemos un lema: el que tenga mucho, que dé mucho; el que tenga poco, que dé poco; el que no tenga nada, que se dé a sí mismo, que ya es mucho. Y Mari lo aplica. Qué bueno, te damos gracias, Mari, que Dios te bendiga. Está con nosotros también Rosa, que también nos ayuda, y en la misma circunstancia muchas familias que nos dan su servicio, unos sí tienen y comparten, y ahí es como se da esta solidaridad complementaria. Unos tienen una cosa, otros no tienen otra cosa, y lo compartimos, entonces se da una red de solidaridad complementaria. Platícanos, Rosa, desde que llegaste aquí a la comunidad, Dios, ¿cómo se ha manifestado en tu vida por medio de los hermanos? ¿Cómo te has sentido? Pues contenta, tranquila, vengo a dar mi servicio, estoy en Cáritas también lunes y miércoles. Y acá pues las personas que no pueden, por ejemplo ahorita las gentes que son mayores, pues ya me dicen, ve a dar tu servicio, y acá estoy, Padre, y me siento contenta sirviéndole a la gente que lo necesita. Tenemos también aquí el Cáritas Parroquial, donde juntamos también ropa, medicamentos, zapatos, juguetes, y se recicla para los más necesitados, y hay otros hermanos que dan su servicio. Pues gracias, Rosa, y a todas las servidoras, gracias a ustedes que están ahí en casita, y vamos a seguir adelante. Hoy más que nunca necesitamos de la ayuda mutua. Vamos a pedirle a Dios que también nos ayude. Jesucristo nos lo dice bien clarito: no se preocupen, Dios, si son hijos de Dios, confíen en Dios. Dios da de comer a las aves del campo y viste a los lirios del campo. Entonces, ustedes tienen que estar claros, como dice el apóstol Santiago, la fe se demuestra con obras. Obras que, como vemos aquí con Mari, con Yoli, con Rosa y con otros servidores, pues a veces pues no nos alcanza la comida, pues, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Ya son casi las 10:30 de la mañana aquí en este comedor, y pues ya desayunaron 50 personas. Allá en el comedor de la parroquia, otras 100 personas. Entonces, pues ahí vamos. Ojalá que allá en casita también se mueva nuestro corazón. No hacemos mucho, no tenemos barras de oro aquí abajo del terreno del comedor, pero sí tenemos una gran riqueza. O sea, nos tenemos a nosotros. Lo demás, pues no se pueden vender las iglesias, los monumentos históricos. Además, acá en México son del INAH, no los podemos vender. Son monumentos históricos, los usamos en comodato. Y las capillitas que vamos construyendo poco a poco, con muchos sacrificios, son para la reunión y la asamblea de la misa y para la catequesis. Entonces, son propiedad común, no se pueden vender. Ya lo que cada uno tiene, pues lo compartimos. Yo invito a los jóvenes, si alguien quiere ser sacerdote, sacerdotes del siglo XXI, para el siglo XXI, que sirvan a la gente del siglo XXI. Hoy más que nunca se necesita gente generosa. Cuidémonos del virus del egoísmo. Que Dios los bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar. Que la Virgen María también los proteja. Estamos aquí enfrente del comedor comunitario de la Sagrada Familia, el comedor de la misericordia, y hace años comenzamos con la comunidad esta experiencia bonita, y junto con el dar de comer también hay experiencias de vida hermosas que alimentan el alma. Escuchamos hace ratito a Mari, a Yoli, a Rosa y a tanta gente que da su servicio aquí, y yo como sacerdote también tengo esta experiencia hermosa de cumplir aquello que el Señor Jesús nos pide. Ser sacerdote, yo soy hijo de campesinos,
sin tierra y además migrantes, tuvimos que emigrar del campo a la ciudad y en la ciudad vivir en la periferia y comenzar después migrar a los Estados Unidos, regresar, tratar de salir adelante y después Dios me llamó como sacerdote. Y aquí estoy en este servicio, no hago mucho, me vine aquí al Istmo de Tehuantepec para dar mi vida por Dios al servicio de los demás. Pero lo poquito que se hace, como decía Rosa hace ratito, como decía Mari, uno a veces quisiera hacer más, uno como iglesia o como sacerdote quisieras hacer mucho, pero no se puede. Hay, pues en las comunidades que visito, en las capillas, en los pueblos, hay tantas necesidades que uno a veces pues se siente impotente, pero eso es bueno por un lado, digo, para que no nos sintamos más que Dios, ¿no? También las autoridades en el mundo, cuando pues hacen su presupuesto, ven que no alcanza, pues. Entonces tenemos que aprender a aceptar que todo está en las manos de Dios. Y esto lo he aprendido. Y ahorita que estamos viviendo esta experiencia del coronavirus, antes del terremoto, antes también la experiencia del terremoto, o en otro momento el dengue, el chikungunya, el Zika, el cólera, acá en el Istmo de Tehuantepec, tantas enfermedades en este estado tan pobre de Oaxaca. Pero fíjate, hay una riqueza enorme en la gente, la solidaridad, la sonrisa, el abrazo, la mirada, y eso no lo tenemos que perder. Entonces, a veces nos hicieron creer en esta sociedad moderna y consumista que eres pobre para venderte algo, pero no somos pobres, somos ricos. Es cuestión de tomar conciencia entonces y recuperar en esa toma de conciencia la dignidad que Dios nos había dado en el bautismo. Ahorita me está dando el sol de frente y no puedo mirar así porque soy güerito además y me pega el sol. Pero así como el sol me está dando aquí de frente, así también Dios nos deslumbra, nos da vida nueva. Y tú también tienes que ser ese reflejo de luz. Estamos en la semana de Pascua y es un tiempo para que tú y yo vayamos. Y con obras pequeñas, no se puede mucho, pero bueno, con signos. Así empezaron los apóstoles, así lo entiendo y así lo leo en los Hechos de los Apóstoles, que en una ocasión Pedro iba entrando al templo a hacer oración después de que ya sufrió su duelo, vivió su duelo y creyó en la resurrección de Cristo, y pues se fue a orar y un hombre le pedía y le dijo: ayúdame. Y Pedro pues se siente impotente, me imagino: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. La iglesia tiene a Jesús, y si tienes a Jesús puedes compartir todo. Lo levantó, lo animó. En el nombre de Jesús tenemos que levantar a la humanidad. Pido a Dios que te bendiga y te ayude y también que te levantes tú. Ten cuidado con aquello que te detiene, el egoísmo nos detiene, la indiferencia, la violencia, el miedo. Pido a Dios que te ayude. La Virgen María también, ella nos ayudó a mover nuestro corazón con un sí obediente y generoso. Desbloquemos pues entonces nuestro miedo, nuestro egoísmo, para que salgamos al encuentro de los demás. Dicen que vienen tiempos difíciles, pues es cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ojalá que nos organicemos ahí en casita, en los barrios, en las comunidades para dar. Aquí en la parroquia estamos resilientes, activos. Algunos pues están en casita guardaditos, pero estamos tratando de animarlos de esta manera. Los que vienen pues les agradezco porque rompen ese miedo. Ojalá que en Salina Cruz, en el Istmo, los sacerdotes, nuestro obispo, cada uno de nosotros y las autoridades civiles y las empresas y todos nos movamos en ese movimiento de generosidad que nos ayude a calmar esa ansiedad que hay ahorita y que nos evitemos otro tipo de problemas que si no nos organizamos resilientemente puede haber problemas más grandes hacia adelante. Yo confío en Dios, yo confío en ti, pido a Dios por ti, por tu familia, que entre todos, pues, porque se trata de eso, que entre todos podamos sacar adelante esta situación. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué bonito es cuando uno comparte, dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Claro que eso implica romper el egoísmo, el miedo y hacer un proceso de conversión y de renovación interior. Estamos aquí en Guadalupe Tu Radio, una red con valores, 95.7 de FM y en nuestras páginas de Face y de YouTube, tratando de compartir con ustedes esta experiencia hermosa del comedor comunitario,
de los comedores comunitarios de nuestra parroquia, la Sagrada Familia, en este tiempo de coronavirus. Hoy más que nunca se necesita abrir nuestro corazón y luchar contra ese virus del egoísmo y del miedo. Gracias a todos los que nos regalan sus oraciones, sus bendiciones, sus cosas, su servicio. Aquí en el comedor comunitario puedes venir a dar tu servicio. Puedes poner en contacto con la señora Cookies, que es la coordinadora de Cáritas, aquí en las oficinas de la parroquia de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. O puedes de alguna manera comunicarte con alguno de los servidores. Y también puedes traer despensas a la parroquia de la Sagrada Familia o a las parroquias donde tú vives, para que en acto de generosidad, de caridad, de solidaridad, otros que tienen menos que tú puedan, o tú que necesitas, puedas ir a la parroquia a comer o a por una despensa. Estamos trabajando para armar acá un proyecto en Salina Cruz, en la comisión de emergencia a nivel diocesano. El obispo nos invitó en el Martes Santo a que nos organicemos. Entonces vamos a tratar en todas las parroquias del Istmo de Tehuantepec de hacer algo por nuestros hermanos más pobres. Ya de por sí hay pobres, entonces esta situación nos está poniendo en una situación de alto riesgo. Claro, aquí también les decía, no solamente hay que dar de comer, claro que panza llena, corazón contento, pero justamente hay que tener el alma y el corazón contentos, ¿no? Pido a Dios que te ayude a no tener miedo, porque si te bloqueas, aunque tengas comida, mucha gente de repente le puede dar la chiripiorca, como dice por ahí Chespirito, o la garrotera, y eso lo puede bloquear y se puede deprimir. El 70% de las enfermedades son psicosomáticas, entonces hay que cuidar también la salud mental y emocional. Pido a Dios que te bendiga, la Virgen María de Guadalupe te proteja con su manto, San José Patriarca cuide y proteja a tu familia como cuidó la familia de Nazaret. Que tu ángel guardián te cuide, te corrija, te guíe, te amoneste. Que el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu servidor, amigo, Padre Chuy, gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen con paciencia. Que esta cruz que monumental que hicimos acá en el cerro de nuestra parroquia, en el comedor comunitario, y a un ladito está la capillita de el Calvario. Este año no pudimos hacer el Via Crucis que se hace aquí en este lugar, que Cristo con su cruz, el que murió en la cruz, con su sangre nos limpió. Decía mi abuelita, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga el niño Jesús. Entonces, que Cristo con su cruz te persinas y haces la cruz, la señal de la cruz en tu casa, nos libre de todos los virus, del virus del coronavirus y del virus del egoísmo, de la tristeza, la enfermedad. La cruz de Cristo nos libre de todo mal. Amén.